Hola, soy Paloma de tu canal Mar de Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Si deseas completar esta lectura, también te aconsejo que mires tus signos ascendentes, ya sea en Venus, en Luna o si tienes tu carta astral, dependiendo del tema que quieras enfatizar, puedes observar, mirar, dejarte guiar por la lectura de ese signo. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, agradecerte los comentarios, el que te suscribas al canal para estar al día de todo el contenido y por supuesto, si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, resolver cualquier cosa que necesites, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y en la descripción del video y resuelve y pon claridad y luz a todas esas cosas ahora mismo y así de fácil y sencillo. Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Capricornio, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, los mensajes de tus seres guías, como también la predicción con los arcanos de lo que viene para ti en este nuevo tiempo, empezando con este maravilloso, profundo e intenso oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, Capricornio. Veo que le estás dando como muchas vueltas a la cabeza. Y tanto, aquí lo veo. Estás dando vueltas a la cabeza un tema, ¿eh? Y estás como, ¿qué hago? ¿Qué elijo? Estás en un momento de toma de decisiones, cariño. Mira. Vale. A ver, esto va súper fácil. De verdad. Ostras, me están diciendo aquí tantas cosas. ¿Por dónde empiezo? Voy a sacar una carta guía, ¿vale? Porque aquí hay información bastante intensa. Vale. La mejor manera de tomar una decisión, por lo que estoy viendo aquí, es que tú seas honesto contigo, con lo que quieres, con lo que eres capaz de hacer por ti mismo, que eso tiene que ver con la disciplina y el amor propio, y cuán riguroso, y de ahí viene la disciplina, vas a ser en el camino a seguir. A veces uno, por lo que estoy viendo, tiene ciertas situaciones que no puede manejar porque pertenecen al exterior, ¿no? Personas, familia, amistades, trabajo o la falta del mismo, que sienten a veces, ¿no? Que hace sentir a la persona, en este caso Capricornio, que puede estar un poco como engarrotado, embarullado en una situación. Esta carta, esta línea de aquí es la columna vertebral. Esta es la situación por la que pasa Capricornio y estas son las energías, los movimientos que van a venir. Quiero que la veas y que mires la iconografía para que puedas visualizar tú mismo lo que te estoy diciendo. Esta carta habla de la persona que hay momentos en las que se puede sentir encerrado, en las que se puede sentir lo que te decía, cohibido o frenado por circunstancias, por personas, por lo que sea que en este momento puedas estar viviendo, incluso por un malestar físico también. Porque veo que algunos de ustedes se sienten en ocasiones o en este momento que tus alas están como limitadas. Sin embargo, me dicen que tú tienes el poder en tu mano de ver que no estás realmente tan atado como te puedas estar sintiendo o que te hayas estado sintiendo. Aquí me hablan de que tienes las alas y tienes el poder suficiente en ti para sentir respecto a ti y a tus decisiones y el camino a seguir, esa libertad máxima, la libertad de la acción, del movimiento. Sí que es verdad que hay un tránsito, ¿no? Entre cómo me estoy sintiendo ahora, lo que quiero, ¿no? Entonces este camino de ir cómo me siento y hacia dónde voy es un tránsito, es un camino de entender, de constancia, de disciplina, de ser consecuente, de seguir el camino de lo que uno quiere. ¿Cuál es la energía que de la que están hablando aquí, que es lo que viene para ti? En primer lugar, me dicen de que tú vas a estar con las emociones a flor de piel en este tiempo y que hay cosas que vienen desde el pasado, rigiendo mucho en tu patrón de comportamiento. Esto puede tener que ver con relaciones afectivas, familiares o románticas, y que es como si estuvieras en un momento en tu vida en que dices, ya está. De la forma en que estoy viviendo y cómo me estoy sintiendo, cómo me he sentido, ya no quiero más. Y puede ser en el trabajo también, ¿eh? Porque son cosas que a ti emocionalmente son importantes, son trascendentes. Y dices, ya está, yo quiero sentirme en paz, con libertad, con tranquilidad, y a quien le guste bien y a quien no también, mientras yo me sienta tranquilo con mis decisiones. ¿Qué es lo que pasa?
La energía que tienes aquí tan regente habla de la tranquilidad, de la paz, de la transparencia, del equilibrio emocional, de situaciones que vas a empezar a tomar por mano independientemente del exterior, de lo que opinen, no opinen, de lo que te digan, de lo que no te digan. Y te digo más, hay decisiones que tú vas a tomar a nivel muy particular que al inicio, por lo que estoy viendo, que por eso quería la carta consejo, van a ser como un poco de oposición las otras partes, ¿no? Como, ¿qué te pasa? Y ahora cuento de qué, pero no, pero, ¿sabes? El pero, para que tú desistas de la posición que empieces a asumir. Sin embargo, yo veo que tú te vas a sentir como muy tranquilo. Ay, mira, ya tomé esta decisión, yo tiro para adelante con lo que sea porque es lo que yo quiero para mí. Ahora, en el momento que esta situación, que todas esas emociones empiecen a salir, a aflorar, me dicen de que vas a empezar como a carrerilla. Todo lo que no hayas hecho lo vas a empezar a hacer como muy deprisa y muy el 1, el 2, el 3, el 4. Eso no te va a fatigar, al contrario, te va a dar más empuje, más ímpetu, más tranquilidad, más equilibrio. Incluso te veo de que vas a dejar de lado a una persona, a una situación que se ha mantenido como con mucha carga para ti y que ha tenido en gran medida mucha referencia con esta sensación de sentirte atado. Yo no sé si esto es una situación romántica, una situación familiar, una situación económica, porque todavía no estoy sacando los arcanos, pero me dicen de que esta situación que te haya hecho sentir así, tú la vas a liberar. Ahora, también tengo un mensaje de un ser guía tuyo. Aquí me dicen, Capricornio, tienes las riendas en tu mano, solamente tienes que empezar a tirar de ellas e indicarte tu propio camino. Me dicen que hay una situación que algunos de los capricornios ya tienen que cortar, soltar, liberar, dejar atrás. Me dice también este ser, hay cosas que por más que le des vueltas no las vas a saber entender porque no dependen de ti sino de la otra parte. Hay algunas cosas que tú vas a empezar a conocer y a saber directamente de la boca de una persona. Y esto te va a ayudar a ti a situarte de una manera diferente a la que estás concibiendo o entendiendo en el presente. Hay una situación del pasado que sucedió de una manera que no debió ser. Y eso es algo que tú tienes muy presente o que lo tienes en tu pensamiento. Me dicen que de esta situación se va a volver a hablar en este tiempo y no solamente va a ser una persona, sino como varias, al menos veo tres. Me dicen de que van a haber comentarios variopintos al respecto, pero que va a salir a la luz una verdad que tú en ese momento desconoces. Me dicen que hay una persona que te va a decir sus reales sentimientos e intenciones para contigo y que es como si se hubiera estado guardando por sus propios temores y su propia historia personal. Me dicen de que esta persona tiene una gran inclinación hacia ti y unas grandes intenciones, pero que no ha sabido manejar su propia vida. Y no solamente hablan del amor, sino su vida en general. Me dicen de que esta persona considera de que debe tener cambios y que es consciente de ellos. Me dicen de que te pide disculpas a veces por las noches o hay momentos en los que te pediría disculpas porque dice de que te ha hecho daño o que te ha fallado. Me dice también este ser de que le enciendas una vela, que le pidas, sobre todo en ese punto en el que algunos de ustedes están como necesitando, pidiendo o creyendo que necesitan ayuda. Este ser me dice, pídeme ayuda porque estoy aquí para ti. A veces no sueñas conmigo, a veces no me sientes porque yo te escucho hablar. Y me dice, te está diciendo a ti directamente, estoy contigo, estoy para ti. Y no sé por qué, pero te dice, te quiero. Y es un ser, ¿eh? Me dice, entre tú y yo, pero esto va para ti, ¿eh? Entre tú y yo hay un cordón que nos une y ese cordón no se va a romper. No sientas que me estás atrasando. Me corresponde estar aquí. Ostras, te está hablando directamente. Uf. Y me dice, una vela blanca y un vasito con agua. Una vela blanca y un vasito con agua. Vale. Es posible que algunos de ustedes estén lidiando con personas de elemento agua. ¿Vale? Y también veo a alguien de Tauro, veo a alguien de Leo y de tu propio signo también Capricornio, ¿eh? Que a veces algunos de ustedes me dicen, ay Paloma, yo no sé cómo es que puedo hacer, porque claro, si yo soy Capricornio y la otra persona también es Capricornio, aquí yo no entiendo cómo leo, cómo interpreto yo el horóscopo. Recuerda que también está el ascendente. ¿Vale? Entonces combina esta lectura con el ascendente de la persona para poder coincidir en qué punto está referenciándose a ti y referenciando a la otra persona. ¿Vale? Ahora, hay una comunicación muy importante porque en este tiempo se van a poner como cosas al día, se van a poner al día, se van a poner sobre la mesa, contacto con personas que incluso veo que Capricornio está como recordando mucho a alguien o va a venir a colación de la vida, de una comunicación, de un comentario,
a alguien que todo ese tiempo no tienes contacto o no ves. Me dicen que esta persona y tú van a volver a charlar, van a volver a hablar, a ser buenas amigas. Me dice que esta persona se alejó por motivos que no tenían que ver directamente contigo y es algo que también te va a explicar. Me dicen de que estás en un momento en el que si necesitas hacer algún tipo de retiro, ¿no? Me quiero ir, quiero tomarme mi tiempo, despejarme un poco, aunque sea que tú digas, necesito mis 5 minutos de meditación. Esos 5 minutos te van a bastar, ¿no, Paloma? Yo necesito un fin de semana entero o irme un mes. Si te lo puedes permitir, adelante, porque veo que muchos Capricornios van a querer así como tomarse su tiempo para tomar decisiones, porque, y es la parte principal que yo veo aquí, que es por donde empiezas, ¿no? Con esta carta. Esta carta habla de diferentes situaciones que la persona tiene, que Capricornio en este caso tiene. Diferentes situaciones: el trabajo, el dinero, la familia, mis responsabilidades, mi gana de disfrutar un poco, mis obligaciones y mi relajo, todo junto. Y estás en un momento de tratando de alinear todo, ¿no? De ponerte tus tiempos, organizar tu vida, lo que vas a hacer, lo que no voy a hacer, lo que debo dejar atrás, porque aquí hay cosas, Capricornio, que te lo están diciendo claramente, lo que debes dejar atrás. Y quiero que esto, y esto te lo pido como favor personal, plantéatelo, Capricornio. ¿Qué es lo que te está costando tanto dejar atrás y qué eres consciente de manera racional que lo debes dejar? Una cosa es la emoción, el sentimiento, ¿no? De que, ay, sí, pero me cuesta porque le quiero, me cuesta porque tengo la costumbre. Esa es la parte emocional, pero de forma racional, como me lo estás identificando aquí, ¿qué es lo que debes dejar atrás? Y hay un pensamiento que está muy arraigado a esta carta que habla de: estás proyectando, estás haciendo en función a lo que quieren los demás de ti o a lo que tú quieres para ti. Esta carta habla de la gente que te observa, ¿no? Amigos, familia, personas que juzgan, que siempre están ahí como al tanto. Ah, mira, hizo esto. Ah, mira, no hizo lo otro. O se vistió así, o hizo asado, cambió esto. Me dicen, no te dejes llevar por ninguno de los comentarios o presiones que puedan haber del entorno, desde el más cercano hasta el más lejano, porque al final, y disculpa que hable tan rápido, pero es que cuando hay canalización es así. Al final, quien debe estar contento con su propia vida y satisfecho eres tú. Entonces aquí te dicen, ¿cuál es la decisión que debes tomar? Y aquí hay algo súper importante que tiene que ver con tus ancestros, ¿vale? Y con las herencias. A ver, te lo digo despacito para que entre bien. Dentro de tu recuerdo, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus tíos, dentro de tu recuerdo y de tu entorno, ¿qué historia, qué actitud, qué rasgo de personalidad tienes igual a alguien o qué historia, ¿vale? Tienes igual a alguien de tu familia. Porque aquí me dicen, Capricornio, es momento de que tú recuerdes tu árbol, ¿de dónde vienes? ¿En qué momento estás y hacia dónde quieres ir? ¿Qué patrones se están repitiendo para que estos los cortes y en gran medida puedas tomar tu decisión? ¿Por qué te estoy enfocando las cosas de esta manera? Porque me dicen que hay cosas que tienes que ver con otra perspectiva, ¿vale? Y aquí, que es tu carta centro, tu carta base, perdona, dice, Capricornio tiene la solución en su mano. Está en un momento en el que tiene que tomar una decisión. Por un lado está su deseo emocional y por el otro está la parte racional y lógica de su propia experiencia y de lo que tiene delante. Solo tiene que ver con ojos de su propio corazón lo que quiere para sí. Si tú le estuvieras aconsejando a otra persona sobre tu propia vida, ¿no? Como que tú te extraes de ti y hablas contigo y te dices, Capricornio, mira, yo según como veo tu tema, yo haría esto, esto, lo otro, porque si yo me alejo, le quito emoción, le quito sentimiento y solo le pongo razón. Porque como no me involucro en el tema emocionalmente, puedo ser más frío y por lo tanto práctico. ¿Qué es lo que te están diciendo aquí? Mira el reflejo de lo que ya han vivido otras personas que tú conoces y que tienen que ver con tu familia o con tu entorno cercano para que veas lo que sí debes y lo que no debes. Elegir, permitir. ¿Vale? Sé que está intensa esta lectura y que está siendo quizás un poco dura. Lo siento, ¿eh? Pero yo me debo a ustedes y también a lo que me dicen. Entonces, tengo que ser completamente honesta y transparente, ¿vale?
Ah, cariño, espérate, que aquí hay más información, pero yo sé que diréis, ay, Paloma, pero es que me estás diciendo muchas cosas solo con las 6 cartas que has sacado. De eso va la canalización, cariño. Canalización no es leer la carta, es sentir la energía y escuchar lo que dicen tus guías para ti. Vamos a ver, la marca el 5. Hay una persona que tiene la letra M y la letra E en su nombre. Pueden ser Me, ¿no? De Mary, por ejemplo, o de Miriam, o yo qué sé, otro nombre no se me ocurre. Pero la letra E, la M, letra M y pueden estar separadas, ¿vale? Eduardo, Eloísa, M y E. Y también me dicen que hay una persona que no le suelen decir su nombre, como si se llama Jorge y le dicen Coco, ¿no? Yo qué sé, o se llama Carmelina y le dicen Carmi, por ejemplo, ¿vale? Una persona que tiene esta característica en su nombre y que también tiene algo como muy característico en su cuerpo. Puede ser un lunar o puede ser un tatuaje. Hay algo característico, pero tú lo conoces, tú lo sabes. Si es un tatuaje, es un tatuaje significativo, aunque sea una flecha, por ejemplo, ¿no? Pero para esa persona tiene un significado, ¿no? Ah, porque bonita la flecha me la puse. No, tiene un significado y tú lo conoces. Conoces ese significado. También es un tiempo donde van a venir muchas notificaciones, ¿de acuerdo? Pueden ser notificaciones, recibos, pagos, pagos que se van a hacer. Y también una información que para ti va a ser como un, ostras, qué buena suerte o qué ilusión. Aquí hay algo que llega a tu casa que te da especial ilusión. Me dicen también de que hay alguien que va a querer como hacerte perder los papeles, como alguien que va a ser insidioso, fastidioso. Esto es una persona que tiene la intención, aunque no se le vea venir, tendrá la intención de hacerte perder los papeles o que pierdas la calma. Me dicen, no entres en ese juego. No entres, ¿eh? Te lo dicen de verdad porque ya te lo están avisando. No entres en ese juego porque esta persona es su intención. No le des ese placer. Dice, tómalo como de quien viene. Vale. Aquí también me están hablando de que vas a estar como muy hábil en una transacción o en una conversación, en una puesta en escena con alguien que a veces puede ser un poco tirante o que tiene algún tipo de jerarquía o de poder respecto a la situación que se va a hablar. Y me dicen que tú vas a salir ganador, beneficioso o por encima de una situación. Después me dicen también de que hay algo que ha estado como ralentizado, muy, muy ralentizado, y que ahora se abre y empieza como a tener soluciones, soluciones. Lo que pasa es que no es una solución de hoy para mañana, ¿no? Es algo que empieza a darse. Ay, mira, justamente ya me llamaron para que fuera esta visita, ya he ido la visita, ahora me han dicho que vamos a concertar tal cosa y es como la solución se dará, pero consta de varias partes, de varias fases. ¿Sí me explico, no? Vale, numerológicamente estás con el 5, ¿de acuerdo? El 5, ¿qué quiere decir? De que hay situaciones que tú estás haciendo en tu propia vida, Capricornio, que o tú estás viendo el 5 o estás regido también con el 5, que esos cambios que estás registrando para tu propia vida, que parten desde el pensamiento, los lleves a cabo. Yo no sé si algunos de ustedes están pensando en tirarse a la piscina respecto a un tema. No me dicen cuál es, ¿vale? Respecto a un tema y te dicen, hazlo. Capricornio, hazlo. No lo alargues más, hazlo. No sé por qué, tú debes saber de qué se trata ese tema del que se están refiriendo los guías, pero me dicen, Capricornio, hazlo, tíralo para adelante. No le des más vueltas y no le des más largas. Así, directamente, no le des más largas. Bueno, a nivel económico, me dicen aquí que este es un tiempo para poner muy en orden tus ideas y organizar tus tiempos, tus horarios y los caminos a seguir. Y me hablan de una situación económica que puede haber estado un poco bloqueada o siempre igual, como muy lineal. Es que, Paloma, siempre estoy en lo mismo. Yo quiero más, pero ni para arriba ni para abajo. Vale. Aquí me dicen que algunos de ustedes se deberían plantear un cambio. Yo no sé si es de trabajo, yo no sé si es plantearle a tu jefe un ascenso, aumentar horas, hacer otro trabajo más, pero aquí me marcan que Capricornio tiene que hacer como algún tipo de cambio a nivel económico que parte de ti, ¿eh? De tus propias ideas y tu propia invención. Que debo decirte que también vas a estar muy creativo, imaginativo y creativo. Y las cosas que te plantees, también te digo que la vas a llevar a cabo porque me dicen que es como si te hubieras estado muy, disculpa la palabra, pero es como si hubieras estado un poco atacado por el entorno, como si te hubieran juzgado mucho. Y me dicen de que hay sobre todo algo en lo que tú vas a terminar brillando y vas a dejar a la gente o alrededor o las personas que te juzgaron o que están ahí con ese ojito puesto, ¿no?
en el tema de Capricornio, los vas a dejar como callados, con la boca callada, ¿vale? Por las cosas que vas a hacer. Te viene un ofrecimiento de viaje, ¿eh? Y esto es un viaje, esto no es una mudanza en sí. Yo veo que esto es un viaje que puede ser un viaje de diversión, de distracción, de distensión, como también puede ser un viaje de voy, me quedo unos días, visito y me vuelvo. Y en esa visita, pero es corto tiempo, y en esa visita que tú puedas hacer, empiezas a ver cosas de una manera diferente que a la vuelta pondrías en práctica. ¿Vale? Aquí hay algo interesante y vuelve a tener que ver con la parte económica de Capricornio. Y sé que solamente va a resonar con algunos, pero ahí les voy. Es posible que Capricornio esté en un momento en el que diga, bueno, yo me siento más o menos seguro o estable en lo que estoy, en cómo estoy. Bien, genial. Y te pregunto, ¿tienes ideas de expansión? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres expandirlo? ¿Quieres aumentar horas? ¿Quieres estudiar algo para poder ascender o mejorar el trabajo que tienes o cambiarte? Porque aquí me dicen que tienes el mundo, ¿eh? Abres con el mundo en la parte económica. Lo que pasa es que han habido ciertas limitaciones que es como si no te hubieran permitido, ¿no?, avanzar o seguir ese camino que a ti realmente te gusta y realmente quieres y además que está en tu línea. O sea, aquí te corresponde. Pero han habido circunstancias que no te han permitido abrirte o como que te has tenido que reinventar, por lo que veo. Si todavía no has hecho esto de reinventarte o ya te has reinventado, pero aquí hay un crecimiento más, aquí te vuelven a decir, tíralo para adelante porque tienes un camino abierto, ¿eh? ¿Sí? Ahora, si esto va de un convenio, de una asociación, de un vamos a hacerlo entre dos o entre tres, me dicen que la otra parte también está dispuesta, pero como que tú tienes más conocimiento o tienes más experiencia o sabes más de qué va o lo manejas mejor. Esto al inicio puede ser un poco cargante para ti, pero me dicen que a ti te gusta como organizar las cosas y llevarlas por la mano, ¿no? Como que te gusta tener, no es porque te guste tener el control, sino porque lo llevas mejor, lo organizas mejor y tendría muy buenos beneficios por lo que estoy viendo. Algunos de ustedes me diréis, Paloma, ¿y a nivel sentimental qué? Mira, esta semana, y es la semana marca desde que tú ves la lectura, 7 a 9 días en adelante, ¿vale? Aunque a ti te están marcando 12, pero yo te lo digo. A nivel sentimental, yo veo que estás, si estás en pareja, hay una sensación aquí como de tensión o de que las cosas están un poco rutinarias, ¿vale? Yo no sé si eres tú o tu pareja quien va a tocar un poquito el tema o lo va a dejar entrever que la cosa está un poco como que le falta chispa, ¿vale? Esta conversación o esta insinuación, por lo que veo, va a tener su consecuencia y la consecuencia es positiva porque aquí van a haber momentos así como felices, de risa, de invitación, de bueno, hacemos algo. Están las ganas, que es lo importante, ¿vale? Así que es una buena semana para las parejas. Personas que estén, te he explicado la parte de la conexión al empezar, que era lo que estaba canalizando respecto a una persona que está ahí como sintiéndose que las cosas no las ha hecho bien. Lo que pasa es que a veces esta persona tiene una actitud como que no se mueve, que es muy recia, muy firme, aunque sea firme pero en su error, y como si no se moviera. Esta persona te va a sorprender con una comunicación. Lo que pasa es que en esa comunicación esta persona sigue teniendo la misma como tensión, ¿no? La misma actitud un poco fría o cerrada o que sigue estando a su aire. Me dicen que esta persona tiene esa actitud, pero no tiene esa voluntad. La voluntad que tiene es de estar bien contigo. Y a veces esta persona a distancias cortas como que se cohíbe y por teléfono o por mensaje se permite mejor exteriorizar lo que le pasa o decir lo que le pasa o lo que te diga por WhatsApp o por mensaje o por teléfono es más honesto, se siente como salvado detrás de esa pantalla, ¿no? Porque si te da la cara, me dice que esta persona como que tiene una actitud muy cerrada, muy fría, muy distante y no es verdad, es nerviosismo. Y te lo digo muy en serio, ¿eh? Porque si no fuera, te lo digo también, cuidado, pero no, le veo que es nerviosismo. Personas de Capricornio que estén solteras, y esto ya sale en tu energía, ¿eh? Aquí te viene una persona que te va como a destellar. Vas a decir, ¡ah! Así, ¿eh? ¡Ah! Sorpresa. No te voy a decir necesariamente que sea una llama gemela o una vinculación de este tipo, pero es alguien que a ti te va a gustar. Y además sale de tu registro de tipología de persona, al menos
físicamente que te guste. Paloma, a mí me gusta la chica que tiene el pelo largo y esa chica tiene el pelo corto. O me gustan los chicos morenos y esto es rubio. Yo veo que es distinta al perfil que a ti te suele gustar, pero su personalidad y la forma en la que van a empezar a entablar va a ser tan bonita, tan dinámica, tan fluida, que a ti te va a llenar y luego te vas a dar cuenta, pero no es el perfil que a mí me hubiera gustado. Pero qué bonita su personalidad. Me siento tan bien. Te veo así, te veo ilusionado, te veo con ganas y además empieza una etapa de mucha comunicación, no solamente respecto a la parte sentimental, sino mucha comunicación con varias personas. Y no hablo, ay, voy a tener varias personas interesadas en mí. Hablo de amistades, de familia, de trabajo. Te veo con mucha comunicación, manejando muchas cosas y además que te van a gustar, te van a hacer sentir bien. A pesar de que hayan momentos en los que digas, vale, muy bonito todo, pero necesito un ratito para mí, que te decía, no, me voy un mes. Pues de esa manera te veo, ¿sí? ¿Algo más que tenga que referir por aquí? Vale. Esta parte es graciosa, ¿eh? Aquí hay una persona a la que vas a poner en su sitio. Así, te lo digo literal. Alguien que viene como, ¿sabes eso de ir por lana y salir trasquilado? Pues así. Yo no sé, porque no me marcan necesariamente que venga porque tiene ganas de fastidiarte. No, pero es como que ese día está torcido, su mañana, por decirte algo, y tú esa persona, y no es la primera vez, y me dicen que tú le vas a poner en su sitio de una manera como muy alturada, elegante, fina, pero en su sitio, con la boquita callada. Por eso te decía, vas a dejar boquiabierto a más de uno y de una. De todas maneras, Capricornio, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, ya sea sentimental, económica, familiar, el tema que tú necesites resolver, muy sencillo, llama a los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y resuelve todas esas dudas ahora mismo y así es fácil. También te voy a dejar en un comentario fijado la página web donde tienes las consultas, los velones, las reservas conmigo, lo tienes todo ahí, súper fácil, oficialmadreagua.com. Así ya directamente, si no, ay Paloma, es que no sé hacerlo del prefijo, no sé cómo hago para llamar desde aquí, porque estoy en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú. Le das directamente, llama aquí, le das y ya está, súper sencillo. Vamos a ver, trato de hacerlo más fácil, no pienso mucho en vosotros. Vamos a ver tu carta consejo. Capricornio, para ti. Chan, chan. Mira dentro de tu corazón. Eso es lo que te dice esta carta. Mira dentro de tu corazón. ¿Qué quieres para ti, cariño? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo ideal? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Acuérdate de eso, ¿eh? No repitas cosas que has visto en otras personas. Sal de esa situación, pero siendo objetivo y consciente. Espero haberte podido ayudar. Así que recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti. Y ya está, súper sencillo. Así que bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones.